Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Además de estar jugando el evento de Moana, también aparecieron nuevas misiones con los personajes de Blancanieves, porque ellos nos ayudan en este evento, dándonos como recompensas monedas del evento que siempre se precisan para subir a los personajes de nivel o conseguir las atracciones nuevas. Ya saben que estas misiones no es obligación cumplirlas, si no tenemos alguno de estos personajes de la historia de Blancanieves, no pasa nada, vamos a quedar trancados en alguna misión, pero no es obligación completar las misiones de Blancanieves para continuar avanzando con las de Moana. Es totalmente aparte del evento, es como un complemento, pero si no lo podemos completar, no importa. Si lo hacemos, mejor, porque como les decía, vamos a tener buenas recompensas para el evento. En la primera misión que nos sale en el juego, aparecía Mickey allí arriba, y en realidad es uno de los enanitos que nos hablaba y nos decía: "Ah, no hay nada como despertarse malhumoradamente. Quería decir, plácidamente. Se me ha ocurrido que, bueno, llevamos aquí una buena temporada y apenas hemos excavado túneles en la mina. Las gemas son muy rabiosas, quiero decir, valiosas, pero no tiene uso alguno si no se extraen de la mina. Y todo el mundo sabe que para extraerlas primero hay que espachurrar, quiero decir, estirar. Hop 234, misión secundaria. Envía a Sabio a hacer sus ejercicios matutinos. Esta misión demoraba 4 horas. Y al completarla nos dice: "Ah, eso está peor, digo, mejor. Picar estas piedras será pan comido. Me lavaría, pero a Blancanieves no le importa que lo hagamos después de trabajar. Es cuando estamos más lúcidos. ¡Sucios! Además, tengo que despertar a otros 6 enanitos. Y eso será una tarea difícil. Y como recompensa nos da 75 monedas del evento." Enseguida sale otra misión y nos dice: "Feliz y yo nos hemos despertado temprano, así que no habrá problema, a menos que haya perdido mis gafas. Tampoco suele haber problemas con Mocoso. Se despierta para sonarse los mocos en el borde de su tartana. Digo, cama. Los otros 4 me darán más trabajo. Prepararlos para ir a trabajar es tan laborioso como... sí, como trabajar. Buenos días. Misión secundaria. Envía a Sabio a la cabaña a despertar a los otros enanitos. Esta misión demora 6 horas." La completamos y dicen: "Ah, ah, achís. Esta mañana estoy muy mocoso, aunque no tanto como mocoso. Supongo que son las consecuencias de despertar a Gruñón a voces. Me ha lanzado una almohada de lunas, digo, de plumas a la cara. Y aún ni siquiera he intentado despertar a Dormilón. Él tiene sus propios notarios, quiero decir, horarios." Y otra misión dice: "Todos los enanitos están preparados, pero no son los únicos habitantes de la casa. Iré a hablar con la marquesa, digo, princesa. Deberá estar atenta frente a posibles artimañas en nuestra ausencia. Últimamente se confabula mucho, y no hablo solo de la reina, sino también de otros soplones y maleantes. Si no tuviera que demostrar mi valentía por la princesa, yo, no tendría agallas suficientes. Visita a domicilio. Misión secundaria. Envía a Sabio y a Blancanieves a hablar en la cabaña." Esta misión con los 2 personajes demoraba 8 horas. La completamos y Blancanieves nos dice: "Oh, Sabio, gracias por preocuparte por mí, pero estaré bien. Al fin y al cabo, este lugar está mucho más seguro y es bastante más encantador que cuando llegamos. Princesa, jamás hubiera sorbido, quiero decir, permitido, vaya, no sé ni lo que quiero decir. Aunque eso nunca me ha impedido hablar." Y aparece otra misión y nos dicen: "Bien, se van todos a trabajar. Oh, qué hombrecitos tan encantadores. Siempre me quedo un rato fuera de la cabaña antes de que mis amigos animales vengan a ayudarme con la casa. Oh, jaja, aquí estás. Hasta luego.
envía a Blancanieves y a Mudito a despedirse de nuevo. Esta misión con los dos juntos demora 2 horas. La terminan y nos dicen: yo también te deseo un buen día, Mudito. Seguro que hoy te vas a esforzar mucho con tus amigos, ¿verdad? Jaja, mientras les hagas reír, todo irá bien. Mudito hace muy felices a sus amigos y eso me alegra el día. En otra misión nos dicen: muy bien, chicos, antes de empezar con nuestras tareas, hagamos un recuento. ¿Feliz presente y muy feliz de estar aquí? Bah, yo no lo estoy. Pues claro que no lo estás. Eres... ¡chis! Eres gruñón. Ah, ahora estoy confuso. Creo que... ha sido suficiente recuento por hoy. Despertemos a Dormilón y pongámonos obras a la mano. Digo, manos a la obra. Ahora aparecen un montón de misiones y nos dice: desde por la mañana temprano, envía a Sabio y a Mocoso a examinar las gemas en la mina. Esa misión demoraba 12 horas. Después nos dice: envía a Tímido y a Dormilón a conducir la vagoneta. También demoraba 12 horas. Luego nos pide: envía a Gruñón y a Mudito a excavar rubíes en la mina. También demoraba 12 horas. Y por último nos dice: envía a Feliz a excavar diamantes en la mina, también de 12 horas. Completamos todas las misiones y dicen: enanitos, son las 5, hora de volver a casa. ¿Algo de lo que alardear? Quiero decir, ¿informar antes de irnos? Jaja, Mudito se ha vuelto a quedar encerrado en los túneles, jaja. No ha sido su culpa. Estaba echándome una siesta junto a la puerta y... se ha tropezado conmigo. Suena a un día de trabajo normal con nosotros, ¿no? Con tanta distracción, me parece increíble que logremos enterrar, digo, cavar algo. Otra nueva misión nos dicen: cielos, ¿por qué Sabio se ha ido tan rápido a casa? Me pongo algo nervioso cuando él no va el primero. Bah, querrá ser el primero para la olla de sopa, como si el resto de nosotros no fuéramos importantes. Ah, bueno, se levanta muy temprano para ayudarnos, así que, no pasa nada porque se vaya el primero. Puede que sí, pero a mí no me parece bien. ¿Mesa para 8? Envía a Sabio a la cabaña a cenar. Esta misión demoraba 6 horas. La completamos y dice: hola princesa, me preguntaba si no quiero robarles nada a los demás ratoncitos, digo, enanitos, pero... Jaja, no te preocupes, Sabio, hay sopa de sobra para todos. ¿Para todos? Lo que quiero decir es que seguro que sabe desastrosa, quiero decir, deliciosa. Pues claro que sí, pero antes todos tenéis que lavaros. Ah, sabía que esto tenía trampa. Bueno, al menos seré el primero a la cola para la bañera. Y esas fueron todas las misiones que completamos con los personajes de la historia de Blancanieves. Después de eso no apareció ninguna más. Vieron que no son tantas, pero siempre precisamos atender a todos los enanitos o algún personaje de la historia para poder completarlas. Bueno, les vuelvo a repetir, no es obligación hacerlas. Es totalmente independiente del evento de Moana. Se puede completar el evento de Moana sin hacer estas misiones de Blancanieves. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!